Bienvenidos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Sembrando Federal y como siempre, como cada semana, aquí estamos, a pleno campo y con la información del sector productivo, lo que sucede en el orden regional, provincial, nacional e internacional. Y debemos decir en este comienzo del programa que la noticia, las novedades de los últimos días tuvieron que ver con el anuncio de nuevas medidas económicas por parte del Estado Nacional y que el sector agropecuario en su conjunto con las asociaciones, las entidades, las instituciones han rechazado estas regulaciones recientemente anunciadas. CRA, por su parte, debemos decir que ha manifestado que mover tipos de cambio artificialmente discriminado por mera voluntad de un ministro sin importar las distorsiones que se producen en todo el resto del sector es la palpable demostración del desconocimiento que se tiene sobre lo que el campo y la economía necesita para crecer en forma sostenida, tal como lo hacen nuestros vecinos. Bueno, lo venimos nosotros también manifestando cada vez que se hacen anuncios de este tipo, que solo sirven a un Estado Nacional que cada vez está más necesitado de divisas y de dólares, pero no sirven para aquellos que hacen el esfuerzo, o sea, los productores, los técnicos, los referentes que trabajan cada día en el campo, en las economías regionales, en la ganadería, en la lechería y también en la agricultura de manera extensiva. Estas medidas son solo un parche y no logran resolver los problemas de fondo que tiene el sector productivo. Veremos lo que sucede en los próximos días con todo esto y con este año muy movido desde el punto de vista de lo político, teniendo en cuenta las elecciones a presidente. También queremos decirles que se ha venido desarrollando en estos días la tradicional rural de Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con muchas novedades, informaciones que nosotros vamos a comenzar a desglosar en el día de hoy. Recuerden que ustedes pueden estar en contacto con nosotros a los datos que figuran en pantalla, nos pueden seguir como lo hacen siempre e interactuar en las redes sociales, además de visitarnos en nuestras páginas web sembrandonoticias.com, ganadosycarnes.com, purocampo.com.py. Somos Sembrando Federal, tenemos preparado un gran contenido para el día de hoy y lo comenzamos a compartir con todos ustedes de la siguiente manera. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Tratar de que los alumnos del último grado y los de primer año reforzaran sus conocimientos. Hoy tenemos el 4300 conformado por cuatro modelos. 4307 de 75 caballos, 4308 de 85 caballos. Está empezando a recuperarse la invernada. 180, 200 kilos, se llegó a pagar 600, 620 pesos. Bueno, como todos saben, Acron es distribuidor oficial de los drones Agras de DJI, son drones agrícolas para pulverizar, fertilizar y sembrar. Hace justamente un año los estuvimos presentando aquí en la Rural de Palermo por primera vez. Se anunciaron en la tradicional Rural de Palermo en la ciudad de Buenos Aires los resultados del concurso Pasión por la Carne Vacuna Argentina. Un concurso cuyo objetivo fue fomentar en las aulas de todo el país la investigación y el debate sobre la producción ganadera. Quien nos habla al respecto es Jorge Grimberg, presidente del IPCBA. Bueno, fundamentalmente, como lo dije,
tratar de que los alumnos del último grado y los de primer año reforzaran sus conocimientos sobre las bondades de la carne, por un lado, y a su vez cómo funciona la cadena, a su vez cómo podemos decir que se crían los animales, porque mucha gente le parece que tener una vaca, el ternero, sale de un día para el otro. Entonces, las bondades de la carne por un lado y cómo se produce, o tomaron distintas alternativas para potenciar sus conocimientos en una parte y en otra parte para adquirir conocimiento. Así que ese fue el objetivo. La verdad que estamos muy contentos con el resultado, estamos muy contentos con la participación, 1000 y pico escuelas que se inscribieron, 100 y pico que hicieron un trabajo. Yo creo que, como hoy hablábamos ya de Pasión por la Carne 2, habrá que revisar qué se puede mejorar. Yo creo que muchas escuelas saber que era un concurso serio, un concurso donde se van a entregar todos los premios, la maestra va a recibir su computadora para poder desarrollar, los chicos reciben su mochila, que son todas alternativas que impulsan a hacer un nuevo concurso con mejores ideas y reforzando lo que no se hizo tan bien y tratar de mejorarlo. Argentina, bueno, es muy vasta, un territorio muy desigual, muy desparejo. ¿Cómo fue en general el nivel de las presentaciones? Bueno, había de todo, presentaciones de algunos un poco mejor, porque quizás se había involucrado más la docente, algunos veíamos mucho canción pegada del Mundial. Bueno, los chicos dentro de eso trataron de... Todavía está en flor de piel el Campeonato Mundial de Argentina, las canciones, trataron de adaptarlas a la carne. Y bueno, cada uno hizo lo que realmente le parecía, y el trabajo mayor fue el de los jurados, que tuvieron una tarea bastante fuerte. Yo no, por esas cosas no participé, pero sé que trabajaron muy fuerte, tratando de elegir el mejor. Y como lo dije, yo tenía una satisfacción enorme cuando me enteré que el ganador era de Jujuy. No por Jujuy, ni por Salta, fundamentalmente porque la posibilidad de 28 chicos de venir a Buenos Aires en avión, en ir a la cancha de Boca y venir a la rural, conocer Buenos Aires, ir al Cabildo, ir a comer a alguna hamburguesería o donde quieran ir, creo que es una satisfacción extra. El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar. Sembradora Sascanelli, Magnum RS4000. Tu oportunidad para estar a la vanguardia. Sascanelli, la fuerza de la innovación. Abelardo Cuffier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos con pasión. Abelardo Cuffier, de la precisión a la exactitud.